El libro azul empezó hace 30 años a partir del interés por los libros que había adquirido años atrás y también como un proyecto personal de trabajar en algo bonito y que pudiera aportar algo a la sociedad. Iniciamos en un local pequeño en la avenida 10, que está acá al frente del local nuevo, hace tantos años, pero se nos convirtió en un local muy pequeño y ya no cabían los libros, entonces vimos la necesidad de alquilar un local más espacioso y este quedó perfecto porque quedamos en la misma avenida. Especialmente es un negocio que se dedica a la compra y venta de libros. Eventualmente por ahí de vez en cuando hago algún trueque también, depende del material que me traigan. La selección de libros es muy buena, los precios son excelentes y el orden y el aseo a la gente le gusta. Esta librería, y como todas las de este género, se caracterizan porque los libros que encuentras son libros descatalogados o libros de ediciones que no se han vuelto a publicar. Si vas a una librería de libros nuevos, vas a encontrar los bestsellers del momento, pero en este tipo de librerías vas a adquirir libros interesantes que se han publicado muchos años y que ya es difícil de conseguir. Dentro de los libros que tengo yo hay libros bastante antiguos y muchos son de colección, como algunos que tengo acá atrás, y el más antiguo data de 1700 y mediados, pero constantemente sí llegan libros de 1800 en adelante. Los libros que más busca la gente son novelas, por ejemplo, o libros de superación personal. Se me venden muy bien los libros de historia, de filosofía, libros de psicología en general. Eso es lo que más consume la gente, sobre todo literatura. Yo prefiero la literatura tipo Hermann Hesse, por ejemplo, literatura muy psicológica y profunda, pero también hay libros que no son propiamente literatura, que son libros de investigación, como por ejemplo el libro azul, que tiene precisamente el nombre de mi negocio, que fue un libro que es un libro muy difícil de hallar y que a mí personalmente me costó varios años localizarlo. De libros, el libro azul también se ha dedicado a compra y venta de música en LP, sobre todo los 33 antiguos acetatos. Me gusta también tener monedas, billetes, artículos de colección que son muy atractivos para algún sector de la gente que viene acá. De este tipo de negocio tiene diferente tipo de cliente. La mayoría se hacen amigos porque ya los va uno conociendo con los años, son lectores asiduos y visitantes de todo el tiempo. Mi experiencia en este campo ha sido muy linda porque son muchos años, es un oficio que a mí me gusta y que lo disfruto, que los días se me pasan rápido en este lugar porque o estás escuchando música o estás leyendo o estás conversando con alguna persona interesante que llega por ahí, entonces es bonito. Actualmente la gente tiene otras opciones para culturales. Está la televisión, está el internet y otras alternativas. Pero sigue leyendo. Todavía los libreros podemos vivir, si se puede decir de alguna manera, de este oficio del comercio de libros de segunda mano. Cuando iniciamos, habían pocas librerías de este tipo en San José. En ese momento pueden haber unas 10 tal vez en San José, pero no nos ha afectado. Yo siempre he creído que es mejor que hayan 100 compraventas de libros que un montón de bares, ¿no? Eso es provechoso.
Yo empecé con los libros porque me fascinaron desde el principio, desde por lo menos de los 20 años para acá. Y yo estaba convencido desde que yo empecé que yo con otro tipo de negocio podía haber hecho tal vez dinero, ¿no? En esto no, pero en esto hay otras cosas que te llenan personalmente y te satisfacen. Bueno, futuro yo pensaría que podría tal vez crecer un poco más, inclusive podríamos poner algo de arte, algún café literario. Hay muchas propuestas. Lo que es difícil en este tipo de actividad es mantener los alquileres porque todo eso requiere espacio.